Vamos a esperar a ver qué resuelve. Porque si no, tu periódico, ¿cómo se? El Reforma va a decir. Desacato. No, 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 vamos a esperar. Porque no hace falta hablar de ella. Porque que yo hable de tu periódico. O que yo hable de Claudio. O que yo hable de Salinas. Ah, bueno, sí. Pues, sí. Nada más voy a estar hablando del bloque conservador. Y de los integrantes del bloque conservador que tienen sus candidatos. ¿Ya? Y de los medios que están al servicio del bloque conservador. No voy a hacerlos, nada más voy a hablar de que tenemos una prensa vendida en México que le hace mucho daño, como el Reforma. Ya no voy a poderlo hacer porque ya me van a impedir hacerlo. Ah, no, 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 yo soy el dirigente de un movimiento de transformación que tiene como propósito combatir a corruptos y el clasismo y el racismo y la discriminación. Entonces, para eso es nuestro movimiento. Entonces, hay un grupo, como los científicos de la época de Porfirio Díaz, que eran los que dominaban, porque pues ni modo que domine el PAN o domine el PRI. No, ya no. Esos partidos están bajo el dominio de Claudio X. González, que es el gerente del bloque. Arriba de él está Salinas, está Fox, está Diego y algunos traficantes de influencia. O sea, es toda una estructura. Un día voy a plantearla aquí, de cómo funciona. Y tienen a sus intelectuales orgánicos al servicio del régimen, sus periodistas. Ah, y tienen también control en el INE, y tienen control en el tribunal, y tienen control en el Poder Judicial. Completo, completo. Y están molestos porque querían engañar de que iban a hacer una consulta con la sociedad civil para ver quién iba a ser la candidata o el candidato de la Alianza Conservadora. Entonces están molestos porque pues yo tengo mucha información. Entonces me enteré de que se reunieron Claudio, Fox, Castañeda, de estos intelectuales, Aguilar Camín, y se pusieron de acuerdo y decidieron en favor de Xochitl.